Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, que cada ocho días llega a sus hogares con historias de vida de estos 500 mil hombres y mujeres de la fuerza pública que trabajan 365 días al año defendiendo la vida, honra y bienes de los colombianos. Hoy les tenemos una historia muy particular, una historia casi única en, en, en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. Estamos con el teniente Nelson Cruz Torres. Él es un oficial que fue soldado regular, luego fue infante de marina, luego fue suboficial y ahora es oficial. Creo que pocas unidades entre los 500.000 hombres de la fuerza pública puede contar su historia. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo arranca, teniente? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Decidí definir mi situación militar con la Armada Nacional. Me presenté y me ingresé el 16 de enero de, del 2003. Eh, tuve mi campo de preparación en Cobeña Sucre. De ahí salí trasladado para Barranca Bermeja, Santander. Eh, Allí estuve 19 meses como infante de marina regular, prestando el servicio. Y estando ahí, pues mis jefes me eh, destacaron por el trabajo. Ahí lo proponen para ser infante de marina. Ahí me proponen para ser infante de marina profesional. Me presenté, pasé. Eh, me regresé otra vez a Cobeña Sucre a hacer mi campo de preparación como infante de Marina Profesional. Eh, culminé mi, mi curso, mi entrenamiento y salí trasladado para Mangue Mag Bolívar. Ahí estuve, fui orgánico de la compañía de remolcadores. Y salí trasladado para un elemento, el 30-1, me acuerdo tanto. ¿Un eh, elemento es qué? Un elemento de combate fluvial. Oh, ya. Es un, es Una lanchita en sí. términos sí, está compuesto por cuatro elementos cuatro botes uh -huh. artillados entonces pues fue orgánico ese elemento excelente elemento muy buenos resultados lo cual me dio me dieron pues el, el paso para irme a hacer el curso de, de suboficial extraordinario eh, a raíz de los problemas y de de los resultados operacionales cuando se encontraba ya el, el frente 28 de las famosas AUC antiguamente en esa región Inicialmente yo la pensé, yo le decía, pero yo no, no tengo palanca porque uno siempre desde afuera no cree que eso es palanca. Y, y, y no es palanca, y no son, es palanca méritos. Es, son méritos, uh -huh. uno también puede. Regresé otra vez a Cobeña Sucre, a la escuela de suboficiales de Infantería Marina. Durante seis meses me preparé como, como alumno para graduarme como cabo tercero del Cuerpo de Infantería Marina. Me fue bien, gracias a Dios, de ahí. Me, el mando superior me, me destinó a Puerto Leguizamo, Putumayo. Allí me presenté, duré dos meses allí en Leguizamo, conocí pues nueva gente, nueva historia, eh, la región. Eh, estuve, me, me enviaron de comisión para el Encanto Amazonas. Estuve allá durante seis meses, seis meses en, en el Encanto Amazonas. Eh, retorné otra vez a Leguizamo de ahí suena en Araracuara Caquetá, que es otro puesto bastante alejado de la población civil un sitio donde las condiciones son bastante eh, fuertes porque pues allá hasta para uno almorzar hay un sitio un animal que le llaman la arenilla y es constante usted vive ahí estresado tiene que andar con mosquitero y es como uno una amenaza para, para por no estar bien ahí. Se tres meses en la sopa, ¿no? En la sopa, uno no puede estar tranquilo. Y pues estuve allá en, en Araraquara tres meses, retorné a, a Leguizamo, y pues ahí estudiaron mi, mi hoja de vida, mi folio de vida y me dijeron que si quería hacer el curso de oficial. Pues la verdad, otra vez me tomaron por sorpresa porque pues yo dije, bueno, listo, su oficial, bien. Pues gracias a Dios pasé los exámenes, pero de oficial. Siempre eh, yo averiguaba y uno decía: No, usted tiene que tener un estatus, una mismo, ración social. Bueno, en y fin, pensando en la palanca que no sí, era necesaria. Que no era necesaria. Me presenté en Cartagena, eh, me preparé durante un año en la escuela de, de oficiales y de ahí, pues, fui destinado por el mando superior para integrar el grupo Gaula Militar Tumaco en Buenaventura. Eh, de en, eso hace seis años. Sí, señor. Y eso. Es lo que ha estado todo su periodo como oficial de Tomaco. Como oficial. Eh, me, me destinaron para el Gaula mitad de Buenaventura. Perdón, estuve allá, me gradué en, el, en diciembre del 2008. Me presenté allá en, en Buenaventura. La situación, cuando llegué allá, eh, tétrica, la situación de orden público, a raíz del narcotráfico, de aquí, de aquí, de aquí, eh, de la extorsión, el secuestro, era constante, era intenso. Eh, tocó hacer una labor bastante álgida con, con, con el grupo Gaula, se, se hicieron actividades de prevención. Eh, allá el, 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 los, el tema de, de las muertes era terrible. Por ahora, la introducción era para demostrarles que hay hombres en la Armada, como este teniente que nos acompaña esta noche. Que no se necesitan palancas, que la Armada le reconoce sus méritos a todos sus hombres, y como él seguramente habrá otros, pero por ahora vamos a ir a Tumaco y vamos a ver esta historia de vida de este teniente, de lo que hace allí en Tumaco. Durante años, Tumaco, el segundo puerto más importante del país sobre el mar Pacífico, ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas criminales y grupos narcoterroristas por el control de las rutas del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Este es un área bastante rica de muchos recursos naturales, de mucha empresa, un área fronteriza, un área donde hay recursos naturales por los ríos, por las selvas, por el mar, que generan una. Genera un apetito por parte del delincuente para presionar a la gente, a los comerciantes, a las personas que generan economía, para recibir dádivas, para recibir eh, pedazos de su trabajo de una manera ilegal a través de la extorsión. Antes del 2012, el puerto nariñense llegó a superar la tasa de homicidios de pasto, con 162 muertes violentas al año. Según la ONU, el riesgo de asesinato allí era cinco veces mayor al promedio nacional. Buenos días. Bien, bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está la situación? ¿Usted ¿Puede llamar en caso de que usted sea víctima de extorsión? Pero este escenario empezó a cambiar con el aumento de pie de fuerza en la región y la llegada del Gaula de la Armada Nacional. La gente hizo que el Gaula entrara a esta a región del país, hizo que llegara, eh, comenzó con una avanzada que vino del Gaula de Buenaventura y a partir del 26 de mayo del 2012 ya se funda concretamente por... Orden del ministro de Defensa, el Grupo Acción Unificada por la Libertad de San Andrés de Tumar. Todo tranquilo, no pagamos nada. La difícil situación de orden público y de seguridad para pobladores, comerciantes y empresarios empezó a descender en la medida en que los pobladores ganaban confianza en la fuerza pública. Esa confianza tiene nombre propio: el teniente Nelson Cruz Torres, un militar osado y valiente, proveniente del Gaula de Buenaventura. Los rápidos resultados obtenidos por este militar y los golpes asestados a los cabecillas de las estructuras criminales motivó el incremento de las denuncias. Una de, mi, de mis satisfacciones aquí en, en el municipio de Tumaco ha sido eh, el generar confianza con la población civil. Antes la gente tenía el temor, por ejemplo, de presentar una denuncia. En 11 años de servicio militar, este valiente soldado de la patria ha rescatado un sinnúmero de secuestrados, ha neutralizado terroristas, capturado cabecillas, decomisado cargamentos de drogas y, lo más importante, ha devuelto la confianza de la población en la fuerza pública. Porque antes usted iba a hablar con el comerciante y la gente se sentía intimidada, la gente no te daba la cara, no te suministraba ningún tipo de información. Por el mismo miedo de denunciar. Temor que poco a poco ha ido desapareciendo y que se consolida en resultados. Hace dos años me hicieron una llamada, inicialmente, amenazándome y pidiéndome dinero. Y el teniente Cruz, con otras personas, estuvieron aquí en mi oficina, hicieron seguimiento y me acompañaron durante varias semanas y durante un par de meses pues todo se quedó como quieto. Ellos me llamaron como unas dos veces más, pero ya no volvieron a aparecer. O sea que el acompañamiento sí fue bueno. Desde la creación del Gaula Tumaco hace tres años, en este puerto se redujo en un 90% el secuestro. La microextorsión bajó un 75%. La extorsión cayó en un 83%. El homicidio en un 41%. Bueno, como acabamos de ver, es un personaje muy popular en Tumaco, muy apreciado, muy querido. ¿Cuál es la clave del éxito ya como teniente allí por su trabajo en Tumaco? Pues, eh, Fernando, gracias a Dios, logré ganarme la confianza de la población civil en Tumaco, porque pues la gente inicialmente era desafecta, pues por miedo no hablaban con, con, con nosotros, tenían temor de, de denunciar. Eh, inicialmente, pues, cuando existía el Gaula Militar eh, de Buenaventura, se creó una avanzada en Tumaco, Nariño, y pues yo siempre iba de comandante de esas avanzadas en Tumaco. Entonces yo salía, hacía actividades de prevención con, la, con el comercio, inicialmente fue un poquito crítico, entonces eh, hacía estrategias, después hice perifoneo. Eh, inició, iniciaron a, a surgir ya las denuncias. Después me iba puerta a puerta con la población civil, me presentaba, les dejaba mi número de teléfono. Todos los días era constante la actividad, lo cual le generó un impacto muy bueno. Y, y la gente empezó a denunciar. Y a raíz de eso, pues se lograron muchas capturas por extorsión. Y pues después. Y está comprobado que el 95% de las denuncias de extorsión. Terminan satisfactoriamente. Totalmente de acuerdo, Fernando, totalmente de acuerdo. Gracias a la, a la asesoría y el blindaje que nosotros tenemos, porque pues contamos con un fiscal especializado adscrito al Gaula Militar de, de Tumaco o, o cualquier Gaula que, que esté en, en cualquier región del país. Contamos con una unidad investigativa, que, que es la unidad de inteligencia, y la parte judicial, que son unos agentes del CTI adscritos también a, a la unidad al Gaula. Entonces eh, el comerciante o la víctima llega, presenta su queja, su denuncia a raíz, a, por la línea de emergencia puede ser la 1.47 si no quiere interactuar con nosotros. Y si la persona pues tiene confianza, accede a la unidad de inteligencia, y en la parte preventiva, le dan una asesoría, eh, escucha uno el problema y uno analiza si en realidad es un caso de extorsión o amenaza. Eh, previamente pues eh, analizado el tema pasa a, a, a colocar la denuncia inicia la parte investigativa hasta iniciar el, el eh, exitoso eh, el desarrollo de, de la actividad para dar a la, a la captura del responsable eso en cuanto a la extorsión en cuanto al secuestro también ha tenido resultados exitosos el sí, caso de ver, una señora cómo fue eh, pues en en el 2011 eh, dimos un resultado exitoso eh, en el kilómetro 22 entre Allá mismo donde Tumaco me contaba ahora Pasto. que perdieron la vida algunos compañeros suyos ¿eh? en, en, en el kilómetro 22 No, no, fue? En, no en el kilómetro 22 eh, se llevó a cabo un rescate Sin ningún un solo disparo, ningún miembro de, de, de la unidad estuvo afectado eh, Casualmente ese día veníamos de una operación de Junín, kilómetro 91 eh, Estábamos incautando un material explosivo y llegamos a con el material al, al batallón en ese entonces ahí en en, en, en Tumaco y llegó una señora nos suministró nos la información, inicialmente uno tiene que hacer una parte investigativa pero yo creí en la buena fe de la señora por, por la angustia, en la manera que me comentaba la historia, me hablaba de la hija que estaba secuestrada con el novio yo inicié el operativo, iniciamos un excelente planeamiento y nos desplazamos al sitio, ya... Prácticamente la maniobra se desarrolló nocturna, totalmente nocturna. Llegamos al, al, al objetivo, iniciamos a hacer las maniobras de despeje de y efectivamente ubicamos a, a la pareja, estaban amordazados, los tenían con esposas plásticas y iniciamos pues a, a seguir buscando a ver quiénes eran los responsables. Efectivamente los encontramos eh, encaletados debajo de las camas, como el vil bandido, con armas no abrieron fuego porque pues se sintieron reducidos en el momento de que vieron que éramos bastantes éramos un destacamento de la unidad mía. ¿Cuántos hombres? Dieciocho hombres, un oficial, cuatro suboficiales y dos infantes de Marina. Y gracias a Dios pues se logró el rescate con éxito. La señora quedó totalmente agradecida, obviamente se le brindó la asesoría a la familia porque pues ya los hacían como desaparecidos, como muertos. Y era un rescate, de era un secuestro extorsivo. Era un secuestro extorsivo porque estaban, estaban pidiendo, pidiendo cuánto dinero. Eh, en ese entonces estaban pidiendo 200 millones de, de pesos. Y pues la gente era una señora de escasos recursos y la, la parte investigativa arrojó de que ellos eran empleados. Y pensaban, pensaban los bandidos inicialmente que los sujetos pensaban que eran propietarios. Entonces, a raíz de esa, de esa, de esa captura, de esa liberación. Eh, se logró, se creó una sábana de, de sujetos que habían pertenecido en el plagio, que habían participado en el plagio, y en dos meses, Fernando, en dos meses se logró la captura de esos nueve sujetos. La gente quedó muy agradecida, entonces nosotros vendimos esa imagen, esa propaganda, que es lo que a la población civil le, le, le gusta y que nosotros vendamos el producto, y Fernando, de ahí para acá la gente inició a denunciar, bastante porque la gente le, le manifestaba a uno no es que nosotros no podemos interponer la denuncia porque a la media hora pasa el sujeto y nos amenaza con una granada con un, nos intimidan entonces y tienen la familia ahí entonces eh, las actividades que le digo Fernando de prevención han funcionado muchísimo y los re resultados operacionales que se han tenido allá eh, nos ha logrado como mantener un nivel lo cual dio para crear la unidad del grupo gaula militar Tumaco en estos momentos el Gaula de Tumaco no existía, existía la avanzada del Gaula Buenaventura. Entonces eh, se hizo el proyecto, se elevó, se, re, se reunieron acá en Bogotá, el CONASE, y efectivamente aprobaron la creación del Gaula Militar de Tomaco. Bueno, pues vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con la historia de vida del teniente Nelson Cruz Torres, un personaje único en la historia de la Armada Nacional, creo yo, por toda la carrera que ha hecho tan rápido, tan meritoria y sin palancas, como él mismo lo dice. Volvamos a Tumaco, Teniente Cruz, su, su ciudad donde opera. Allí hay otros testimonios de gente que se ha beneficiado con el accionar de la Armada en cabeza suyo y testimonios de compañeros del Teniente Cruz. Anteriormente, cuando ellos no estaban, eso era todos los días que teníamos problemas de, de extorsiones, vía telefónica, atracos a cada momento. El beneficio ha sido muy grande. Primero que todo, pues ellos estuvieron presentes en el secuestro de, de mi hermana Mariela. Sí. Nos apoyaron en, en hacer esos operativos del secuestro y por otro lado, pues brindándonos mucha seguridad aquí en el negocio que, de, de, de este sector. Yo me siento muy tranquila, me siento tranquila porque gracias a ellos uno tiene seguridad, gracias a ellos uno tiene el respaldo total. Con Intente Cruz eh, ha sido una experiencia bastante fructífera, de la cual he, he obtenido muchos conocimientos. Al transcurso de, de todo ese tiempo, de la cual compartí en operaciones, eh, momentos de trabajo, pude evidenciar que es una excelente persona, un excelente comandante, eh, digno de, de portar eh, el uniforme, digno de ser un miembro de la Armada Nacional. Bueno, un gran logro también de su gente y de su unidad, Teniente Cruz, ha sido la captura de Goliat, un cabecilla. Autor de la muerte de dos policías, un hombre desalmado. ¿Cómo fue esa operación? Pues gracias a Dios fue una operación exitosa. Eh, la unidad de inteligencia manejó con bastante compartimentación la información. Se efectuó un planeamiento bien detallado a la minucia a raíz de que es una un amenaza bastante crítica para la población civil. Eh, cuando ya se lanzó la operación, se hizo un movimiento marítimo fluvial y después eh, hasta un punto estratégico e iniciamos una infiltración pedestre hasta el sector donde se encontraba el, el, el sujeto, el sector de Piñal Salado. Eh, el golpe, el asalto se dio a las 5 de la mañana en el momento de eso fue un acompañamiento al personal del CTI. Porque Cuando hacen esas operaciones 5 de la mañana, ¿duermen la víspera o no duermen? ¿O es una noche de tensión? ¿Cómo es el momento previo a una operación de la que están seguros que va a ser exitosa? Pues eh, todo lo hace el entrenamiento, Fernando. Cuando uno hace un excelente planeamiento, el, del planeamiento sale el éxito de la operación. La gente ya ya, ya estaba entrenada, sabíamos para dónde íbamos, a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces, eh, la adrenalina en el momento que usted ya se va aproximando al objetivo, el movimiento, porque tuvimos que romper maraña, como decimos nosotros allá en, en nuestra jerga de infantes, eh, para llegar sin ser detectados. Porque la gente, si nosotros, la operación se pudo hacer por tierra o por vía, pero ¿qué pasa? Que, que ese sujeto tiene muchos, muchos campaneros. Usted sale de Tumaco y ya saben que va al gaula, cuántas camionetas van o que va a alguna unidad a hacer la operación. Entonces, por eso hicimos una infiltración fluvial y después pedestre por una zona donde bastante selvática. Eh, llegamos a las 5 de la mañana, eh, nos llevamos al, al personal del CTI porque íbamos a hacer una maniobra de, de allanamiento. En el momento que llegamos, acordonamos el sitio, al, a acuerdo a lo previsto en el planeamiento, eh, allanamos el, el inmueble donde posiblemente iba a estar el sujeto y no lo encontramos. Pasamos a un segundo objetivo que tocaba allanar. Encontramos a un sujeto armado. Deducimos que era de pronto la seguridad de, personal de, de este bandido, alias Goliat. En el momento del registro de los allanamientos, eh, eh, abordamos un, un inmueble, un tercer inmueble, donde eh, efectivamente se encontraba el, el, el sujeto debajo de una cama. Eh, se invistió, a, invistió una persona, una, una señora civil para, para cubrirse con ella, se arropó con una cobija en el momento de que llegamos ahí, lo capturamos. Eh, fue una operación, gracias a Dios, exitosa porque no hubo ningún disparo, no hubo afectación de población civil ni de nosotros como fuerza pública. Y para nosotros fue un, un éxito esa captura porque pues estamos hablando de un sujeto que participó sí. en la tortura de... De, de mi mayor, el de la policía que en paz descanse y el patrullero, en una forma vil. Entonces, pues se trasladó a, al municipio de Tumaco y ya la parte, de, se encargó la parte judicial, judicial de, uh -huh. del proceso, pero pues inicialmente se dedujo que tenía doble identidad, entonces habían sacado una orden de captura, pero no coincidían los nombres. Se capturó por rebelión. Pero lamentablemente eh, eh, quedó en libertad, quedó en libertad en ese momento. Pero afortunadamente, nosotros estamos manejando un caso de extorsión eh, perpetrado por este, por este sujeto, a un comerciante. El comerciante, pues, eh, había denunciado, teníamos la denuncia, y durante las 36 horas de que se tuvo el, el sujeto, mientras se hacía la parte de, de corroborar la, los nombres y eh, se adelantó esa captura, efectivamente se volvió a recapturar, eh, se trasladó ya a Pasto, pues porque en, en Tumaco es un poquito crítico la parte judicial porque pues los, los fiscales pueden ser víctimas de amenazas por parte de este sujeto. Entonces, estando en Pasto, me enteré la noticia días después de que haya quedado en libertad, desconozco los motivos. Claro pues ahí es? ya es algo en lo que no puede actuar la fuerza sí, pública exacto, cumple ya, su misión se nos sale las manos. lo captura y lo entrega ya es la justicia la que se encarga, de que eso. Se encarga pero de eso. ese individuo pues como usted muy bien lo dice mató hay la evidencia que mató a dos policías que puso una bicicleta bomba que le cobró la vida a unos niños también en fin vamos a unos mensajes institucionales y ya miraremos en la parte final de hoy con lo que pasó en el ministerio de defensa esta semana Vamos ahora al Ministerio de Defensa y miremos qué pasó esta semana allí en esta importante cartera. Y fuera de eso está estudiando un pregrado, ¿no? Está estudiando... ¿Qué está sí, estudiando? Yo estoy estudiando en estos momentos relaciones internacionales y estudios políticos a distancia con la Universidad Militar Nueva Granada. Estoy cursando ya mi quinto semestre. Es un poquito complicado, Fernando, porque eh, el trabajo, el estudio, hay días que... que se une el sol con el día y el día con el sol, porque en la noche termina termina unos labores 10, 11 de la noche y llegas y tienes que estudiar para un parcial. Terminas 2, 3 de la mañana, te le, sigues, continúas con las actividades. Y a las 5 de la mañana ir a capturar a este, y a este tipo y a las 10 de la mañana. Sí. Bueno, pues este es uno de los. 500 mil héroes que tiene la Fuerza Pública, que no solamente está en el campo de combate, sino que también está en la acción psicológica, como lo hace, conquistándose la población civil, pero combatiendo cuando es necesario. Muchas gracias, teniente, felicitaciones por lo que hace. A ustedes también muchas gracias por su atención, la cordial invitación para dentro de ocho días por este mismo canal, media hora antes. Manténganse en contacto con nosotros, escríbanos este en nuestro correo, nuestros tv.com o también al Twitter que es arroba nuestro cero escudo. Nuevamente, muy buena noche y gracias por su atención.